Buen día a todos. Les damos la bienvenida a todos los que se empiezan a sumar. Llegamos al 11º asesoramiento. Seguimos compartiendo este espacio de mi escuela virtual de educación secundaria, para seguir pensando, socializando experiencias, compartiendo. Como siempre, los invitamos a presentarse en el chat, a decirnos de dónde se conectan, a qué escuela pertenecen, así los vamos saludando, nos vamos dando la bienvenida entre todos, y esperamos unos minutitos para que se sumen más colegas. Hoy nuevamente tenemos una invitada especial que nos va a traer nuevas ideas y reflexiones sobre todos los temas que venimos conversando y compartiendo hasta este momento. Poder repensar las prácticas, las decisiones, y seguir pensando, ¿no? Como ya hemos hecho en otros encuentros, recuperar algunas categorías, algunas ideas, volver a revisar las experiencias, los relatos, y seguir reflexionando de forma colaborativa. A ellas empiezan a presentar, a saludar. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Bueno, Genoveva, que es parte del equipo también, del equipo técnico, que siempre nos acompaña ahí firme, contestando las consultas técnicas en mi escuela virtual. Muchas gracias a todo el equipo. Carlos, buenos días. María, Marcela, Julio. Ahí Eduardo nos pone que él representa la CRN75 y el CIEM142. Muchas gracias. Muchas gracias por estar nuevamente, por el esfuerzo de dedicarse este tiempito para compartir. Esperamos un poquito más, si hay alguien más por ahí que quiera presentarse. Esperamos unos segunditos más y vamos a dar inicio al encuentro de hoy. Bueno, si les parece al equipo, hoy somos también varias. Últimamente venimos llenando la pantalla. Venimos con Diana invitando a otros colegas, sumando voces, lo importante que es el poder reflexionar juntos, el poder ir construyendo este espacio colaborativamente. Como decíamos, hoy tenemos una invitada, y ya se ve en pantalla, Cecilia. Ahora Gaby la va a presentar, y Cecilia lo que va a hacer es volver sobre los pasos que dimos hasta acá en los encuentros, retomar ideas, relatos, reflexiones de todo lo que estuvimos compartiendo en estos meses, y ayudarnos desde diferentes categorías y también desde su rol de investigadora a repensarnos, a revisar todo lo que hemos compartido y poder seguir construyendo conocimiento juntos. Bueno, Gaby, si querés darle la bienvenida a Cecilia y ya después le damos la palabra. Dale. Bueno, bienvenidos para todas y todas. Gracias, Cecilia, por estar compartiendo este espacio con nosotros. Cecilia Cerrota viene trabajando con nosotros hace años. Es profesora de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Educación a Distancia. También trabaja en la Universidad de Hurlingham en cátedras vinculadas a la formación docente. Yo la conocí a Cecilia a través de un escrito que ella hizo hace un montón de años,
que se llama El Taller de las Ideas, y en ese momento la imaginaba escribiendo ese documento en ese lugar que ella describía. Por eso hoy, cuando nos encontramos, le pregunté si seguía estando en el mismo lugar que ella había escrito ese documento que muchos de nosotros usamos en nuestras propuestas de enseñanza, en nuestras propuestas de formación. Para mí es un orgullo que Ceci, y un placer que Ceci esté con nosotros. Nos acompañó en muchas circunstancias, en procesos de acompañamiento a la implementación de la SRN, fundamentalmente en la SRN virtual, en la SRN virtual rural. Trabajamos mucho con ella y con la profesora Nay Mansur y sus estudiantes acompañando ese proyecto. Así que Ceci, más allá de en este momento compartir con nosotros algunas ideas que ella fue pesquisando, encontrando en los asesoramientos que fue reconstruyendo, creo que tiene mucho conocimiento de los proyectos que nosotros desarrollamos en la provincia. Así que, nuevamente, bienvenida Ceci, y muchas gracias por estar aquí con nosotros y formar parte de este proyecto también. Gracias, y para mí es como un honor estar aquí, porque tengo una profunda admiración por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro y toda su gente que conocí, creo que en los últimos 15 años, porque yo soy profe de secundaria también y tengo una especial preocupación por los adolescentes, por el derecho a la educación de los adolescentes y siempre vemos con admiración el trabajo de la provincia en relación con el derecho a la educación y con los desafíos que les plantea la geografía y cómo se mueven para vencer esos desafíos. Así que gracias. Y bueno, todo lo que hoy vamos a compartir es de esta profunda admiración que tengo por su gente, por sus docentes. Siempre desde que fui estudiante leía todo lo de Río Negro porque sentía que en muchas cosas siempre Río Negro estaba un paso más adelante. Digo, bueno, un paso más adelante siempre es subjetivo y relativo, ¿no? Un paso más adelante de esta visión que diríamos que tengo como pedagoga crítica del lugar de la escuela, del lugar de los docentes, del lugar del currículum. Bueno, empezamos. Sí, adelante, adelante. Bien. Yo estuve trabajando con los distintos encuentros y en función de lo que fui leyendo, decidí ponerle este nombre hoy a este espacio que tenemos para intercambiar. Dice, ¿qué nos aportan las tecnologías para garantizar y restituir el derecho a la educación? Y digo, elegí una frase que es de una directora de ustedes que me parece que marca el lugar desde el cual vamos a hablar de las tecnologías y de lo que nos está pasando. Esta directora, que es Claudia, en uno de los encuentros decía, teniendo claro hacia dónde va la escuela, es más fácil detectar los cambios. Los cambios vienen de la necesidad, pero la necesidad en la escuela pública deviene de garantizar y restituir derechos a los estudiantes. Digo, entonces, todo lo que les propongo, las reflexiones, algunas categorías que voy relacionando con lo que ustedes expresaron en los encuentros anteriores, digo, está en función de esta finalidad, ¿no? Que las tecnologías siempre están en función de un sentido, de una meta, de una decisión política, de una decisión pedagógica. Entonces, desde ese marco, comparto todo lo que viene. Y también en un marco de profunda tristeza, porque es como, digamos, nos agarró esta situación nuevamente como desprovistos, ¿no? Un poco desamparados. Entonces, digo, los proyectos
a veces que se inician, después se interrumpen. Entonces, en cuestiones de tecnología educativa, en cuestiones de acceso, digo, nos agarró la pandemia otra vez un poco como desprotegidos. Y eso lo digo con mucha tristeza porque complejiza bastante nuestra tarea, ¿no? Entonces, en ese marco vamos a compartir. Pensé, digo, jugando con esta frase que dijo Claudia, como encontré tres momentos, ¿no? Decir, ¿dónde estábamos? Porque nosotros no venimos de la nada, ya había algunas tendencias en relación con el uso de las tecnologías en las escuelas. Principalmente yo formo parte de un colectivo que es de la nueva agenda de la didáctica y digo, somos todos discípulos de Dean Lewin, entonces muchas veces traigo a la escuela secundaria las categorías que vienen construyendo Mariana Mayo, Karina León en el ámbito universitario. Entonces mi ejercicio siempre es ir investigando o encontrando qué relación existen con esas categorías que surgen en la educación superior en la educación secundaria. Entonces vamos al donde estábamos. A ver, nosotros nos encontrábamos con tres escenarios de aulas, ¿no? Teníamos aulas con tecnología, hablamos de aulas como un espacio propio de la modernidad, ¿no? Ese espacio que dentro de las escuelas nosotros tenemos para organizar los intercambios con los estudiantes, esas aulas están como dispuestas para grupos escolares, en general esas aulas las usa un grupo escolar durante toda una semana, solemos tener otras aulas que las llamamos o laboratorio, taller, y a veces en algunos proyectos las aulas no son de los grupos de los estudiantes, sino que son de las áreas y los estudiantes se mueven. Entonces digo, el aula es un dispositivo organizacional de la modernidad muy, muy importante. Esas aulas físicas dentro de los edificios empezaron a estar articuladas con algunas experiencias de aulas expandidas por las tecnologías. O sea, empezamos a usar las tecnologías para expandir esos espacios. Y también empezamos a encontrar, no tanto, diríamos, el uso de aulas mediadas casi en su totalidad por la tecnología. Digo, esto no como algo masivo, sino estas aulas están más pensadas para los mayores de 18 años, las pensamos más en las modalidades de jóvenes y adultos. Ustedes tienen una experiencia muy fuerte con el proyecto de las escuelas rurales, que nosotros ubicaríamos teóricamente en aulas expandidas por la tecnología. Y estos tres formatos de aulas que van desde el aula de la escuela moderna a esas aulas que conviven con los espacios dentro del ciberespacio, quedan como bastante marcados o bien divididos con nuestra ley de educación nacional cuando nos empiezan a hablar de una opción pedagógica presencial y una opción pedagógica a distancia. Entonces, eso es súper importante porque la educación a distancia en nuestro país no es una modalidad, es una opción pedagógica. Hemos luchado mucho, algunos colectivos, para que eso quede expresado así, porque nos habla que está en función de una decisión política y pedagógica, ¿no? Y no en función de, digamos, la modalidad, no la marca la tecnología, sino la marcan las distintas especificidades o necesidades en relación con el derecho a la educación. Entonces nosotros solemos hablar de aulas expandidas cuando ese aula, diríamos, expande ese aula que teníamos en un edificio y solemos hablar de aulas campus cuando estamos hablando de la opción pedagógica a distancia. Voy a leer esto porque es muy importante para mí entender que esta cuestión de la opción pedagógica, ¿no? Porque en la medida, digo,
las dos palabras, opción y pedagógica, ya nos marca un sentido del uso de las tecnologías. Dice, a los efectos de esta ley, la educación a distancia se define como la opción pedagógica y didáctica, donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los alumnos alcancen los objetivos de la propuesta educativa. Bien, entonces, digo, definamos un poco más qué es ese aula expandida, es cuando se usa alguna red social o un espacio virtual para dislocar el espacio del aula que se encuentra en el edificio. Y lo interesante que cuando nosotros usamos aulas expandidas, ya sea teniendo un espacio en Instagram, en Facebook, teniendo un blog o teniendo un aula virtual en alguna plataforma, digo, la comunicación sigue siendo, la comunicación didáctica de esas clases sigue siendo principalmente sincrónica y cara a cara, ¿no? Esos espacios que nosotros abrimos nos establecen algún tipo de otra comunicación, pero es como que podríamos decir que el eje de nuestras clases, que el eje de la comunicación en nuestras clases sigue siendo sincrónico y cara a cara. Cuando nosotros hablamos de aulas mediadas casi en su totalidad por la tecnología, que serían esas aulas que se usan en aquellos proyectos que enmarcamos en la opción pedagógica a distancia, ahí estamos usando un entorno virtual para mediar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el entorno se convierte en lo que llamamos el medio maestro. En la educación a distancia, esa mediación entre el docente y el estudiante no necesariamente es de un entorno virtual. Digo, muchísimos proyectos de educación a distancia, su medio principal fue el material impreso y la radio o el material impreso. Entonces ahí decíamos, por ejemplo, la Universidad de Quilmes, que es una de las pioneras en brindar carreras de complementación curricular para docentes, o UBA 21, que fue el primer proyecto de educación a distancia en Argentina masivo, digo, su medio maestro fue el material impreso. Digo, en esos tiempos no existía internet, pero hoy en ambos sigue siendo el material impreso su medio maestro, y los campus serían para ellos un complemento. ¿Tá? Esto después lo voy a detallar un poquito más, pero digamos, quisiera que no asociemos que una opción de educación a distancia necesariamente tiene que usar un entorno virtual. Es lo que hoy se suele usar, pero no necesariamente. Digo, también uno puede montar una opción pedagógica a distancia usando como medio principal el material impreso. Digo, ¿qué es lo que determina uno u otro? Digo, lo determina el nivel de acceso de los estudiantes. O sea, en función de los estudiantes y del proyecto, uno tiene que determinar cuál es el medio maestro. La situación es que usando como medio maestro el material impreso o usando como medio maestro las aulas mediadas en su totalidad con la tecnología, la comunicación principal en las clases que se desarrollan en la opción pedagógica a distancia son asincrónicas, porque justamente la educación a distancia surge para democratizar el acceso a los distintos niveles educativos. Y en general esos proyectos de democratización están ligados a adultos y están ligados a personas que en determinados momentos no pudieron acceder. O sea, a muchos se les está restituyendo derechos y otros no pueden acceder por cuestiones geográficas, laborales. Entonces, definen las propuestas de educación a distancia enmarcadas en propuestas de enfoque de derechos, digamos, una comunicación asincrónica. Bien, ahora volvamos un poco al nivel secundario y que, digamos, tenemos esas aulas, ¿no?, que se empezaron a expandir en esos entornos virtuales
esas expansiones de las paredes del aula, diríamos, permitieron empezar como a movilizar algunas cuestiones que estaban como bastante separadas. Por ejemplo, la comunicación con el docente, digo, a través del correo electrónico, muchos docentes empezaron a hacer trabajos prácticos para sus estudiantes mujeres o varones que son madres o padres. Entonces, muchas veces no pueden ir a la escuela, entonces a través del correo electrónico empiezan como a quebrar esos límites de que estaban como bien separados, ¿no? ¿Dónde me encuentro con el docente? ¿Dónde hablo con el docente? Y entonces digo, bueno, eso de alguna manera empezó a reconfigurarse también nuestro trabajo docente, ¿no? Bueno, entonces, en esos espacios, todas las investigaciones nos plantean que la tecnología per se no es la que cambia las propuestas de enseñanza, genera una lógica de ampliación de lo que ya existía. Entonces, si existían malas clases, sigue habiendo malas clases virtuales. Digo, no es la tecnología la que per se cambia las propuestas de enseñanza, sino el pensamiento del docente respecto de sus clases, que se pueden hacer clases distintas que favorecen el derecho y la restitución de los derechos de los estudiantes, seguro, y diríamos, y cada vez mejores, pero no es garantía tener acceso a las tecnologías para lograr buenas clases. Entonces, a ver, aquí yo recupero algunas categorías de Mariana Mayo para describir cuáles son esas clases que aparecían en las escuelas secundarias. Mariana recupera esas categorías más pensando en la educación superior. Entonces, recupero esa categoría de clases enriquecidas y agrego otras que son clases salpicadas, clases perturbadas y clases alteradas. Entonces, en todas esas aulas podemos encontrar o interpretar que existen distintos tipos de clases. Las clases enriquecidas, y aquí recupero la definición de Mariana, que está en su libro Enriquecer la Enseñanza, dice, el docente reconoce cómo afectó la tecnología los modos de producción del contenido que enseña como campo disciplinar y o cómo la tecnología opera en las experiencias culturales de sus estudiantes. El docente, perdón, nos quedó una cosa. Desde ese reconocimiento, diseña sus clases usando la tecnología para potenciar los modos de comprensión, de producción o recreación del contenido que enseña. O sea, esas clases enriquecidas son cuando hay una decisión y un uso sistemático de la tecnología, pensando en función de las culturas juveniles y que los modos hoy de estar en la ciudad, en el mundo, tienen que ver con la cultura digital y con esos espacios, o pensando en qué medida esas tecnologías están impactando en los modos de producción de ese conocimiento, ¿no? No es lo mismo enseñar geografía usando imágenes satelitales que no usando imágenes satelitales. Digo, no es lo mismo enseñar ciudadanía pensando el lugar de las redes en la conformación de la ciudadanía. Entonces, digamos, esas son las clases enriquecidas, cuando el docente decide incluirlo. Hay un uso como sistemático, diríamos, un uso planificado. A veces no necesariamente esas clases enriquecidas quiere decir que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología. A veces digamos, el que tiene acceso es el docente y a través de ese acceso es como va mostrando en sus clases cómo las tecnologías están como operando en ese contenido que tiene que enseñar o cómo las tecnologías operan en la construcción de las identidades de los adolescentes y de los jóvenes o cómo las tecnologías operan digamos, en la conformación del trabajo y de la economía. Las clases alteradas, dice el docente, usa la tecnología para dislocar alguna lógica de tiempo, espacio, agrupamiento o currículum. Intenta quebrar el formato escolar de la escuela moderna para garantizar o restituir el derecho a la educación. O
sea, nosotros tenemos instalado una preocupación y un problema en la educación secundaria que no necesariamente está instalado de igual manera históricamente y hoy en día en la educación superior. Digo, nosotros la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como la Ley de Educación Nacional, nos instala que la educación secundaria es obligatoria. Entonces, digo, nos genera a todos los trabajadores del nivel secundario que tenemos que modificar, emprender una manera de dar clase que garanticemos ese derecho para todos los adolescentes, jóvenes o adultos que no lo hicieron en su momento. Entonces, digo, justamente, todo, no voy a hablar de esto, ya lo sabemos todos, ¿no? Es un nivel que surge con una matriz bastante expulsiva, porque siempre está pensando en ese nivel para, digamos, en función de la universidad o en función del trabajo, y entonces, digo, nosotros nos encontramos en ese nivel con una necesidad, nos encontramos con un desafío y nos encontramos con los límites de esta, de la escuela moderna, ¿no? Que tiene una fuerte impronta de homogeneización y nosotros tenemos que esa impronta de homogeneización y expulsión transformarla en una lógica de inclusión y de atención a la diversidad. Entonces, digo, dentro de una matriz que no estaba preparada, los docentes empiezan a usar estas aulas expandidas para experimentar algunas cuestiones vinculadas con esto, ¿no? Con quebrar la lógica de la modernidad. Después tenemos clases salpicadas por las tecnologías, ¿no? Diríamos, es cuando en la clase se usa la tecnología, pero de forma esporádica. Se realiza alguna actividad que no son centrales en los modos de producción del conocimiento que se enseña. Las clases salpicadas, diríamos, en la medida en que la tecnología no tiene un uso sistemático dentro de las clases, no se logra como una saturación mínima con esa tecnología para después poderla pensar críticamente, ¿no? Digo, ustedes piénsenlo con cualquier tecnología, ¿no? Con el lavarropa, digo, lavarropa tiene 20 programas, pero después que uno tiene un tiempo de apropiación, terminamos usando 4, 5, 6 programas. Nadie usa los 20 programas del lavarropa. Digo, entonces es como que ahí tenemos una disposición de programas y nosotros vamos usando esos que son relevantes y significativos para nuestra tarea. Yo suelo usar esa imagen de que cualquier tecnología tiene eso, ¿no? Entonces, para llegar como a un uso inteligente, hay que tener alguna lógica de saturación. Entonces, digo, esas clases salpicadas se pueden estar aconteciendo por la ausencia de dispositivos, porque no se puede lograr la saturación, porque los niños, niñas, adolescentes, inclusive los mismos docentes, no tienen acceso a los dispositivos, o porque teniendo acceso a los dispositivos, no todavía los docentes no encuentran el sentido de cómo incluir esa tecnología, ¿no? Diríamos, no pueden hacer ese paso a la clase enriquecida porque todavía no pueden reconocer el modo en que opera la tecnología en el contenido que enseña o en la tendencia cultural de los sujetos que están ahí en la escuela. Y por otro lado también tenemos clases perturbadas por la tecnología, porque la tecnología es ambivalente, diríamos. Digo, en la misma matriz encontramos que nos permite aumentar todos los mecanismos de control, de panóptico de la escuela moderna, de la pérdida de privacidad de los sujetos, del estar todo el tiempo vigilados y controlados, y ese mismo medio no sirve para la construcción colectiva. O sea, no, mi posición no es que la tecnología es neutra, sino que la tecnología es ambivalente. No hay manera de que no se nos venga una cosa con la otra, diríamos, ¿no? En términos históricos, piensen que los científicos venían trabajando en una lógica de invención de Internet para unir el conocimiento científico del mundo. Y en realidad la tecnología cobra hegemonía, la computadora, Internet,
en el proceso de globalización, o sea, cuando al mercado le es necesario tener internet, tiene plata, inversión para desarrollarse y empieza a ser hegemónica en la sociedad. Entonces digo, si bien digo, tiene su origen, el origen de internet tiene que ver con la construcción colectiva del conocimiento, ese hacerla hegemónica no tiene que ver con ese sentido. Entonces digo, tiene que ver con un desarrollo económico globalizado, con una, digamos, con un aumento de control y vigilancia de los ciudadanos. Bien, entonces digo, ¿qué pasa? Que ahí, digo, determinados intermediaciones pueden aumentar el uso de la tecnología para controlar, ¿no? Entonces queremos tener campus virtuales para controlar más las tareas de los docentes y entonces en vez de potenciar los campus virtuales para trabajar con la diversidad, para trabajar con la inteligencia colectiva, para trabajar con la colaboración. Entonces eso también nos llena de responsabilidad a los docentes y llena de responsabilidad a los directivos, ¿no? Porque nosotros somos los mediadores de los sentidos políticos y pedagógicos de los usos de las tecnologías en las escuelas. Bien, ahí es como que cierro como un primer momento, paramos un poco con la presentación y abrimos un poco el diálogo. Bueno, también los invitamos a todos los docentes que nos están acompañando, a los equipos directivos, a los referentes TIC, a ir presentando dudas, contrapuntos, disidencias, lo que quieran compartir en el chat para generar también un espacio de diálogo. La presentación de Cecilia va a tener diferentes momentos y vamos a ir frenando para poder compartir ideas, expresar dudas, consultas, y poder construir también un momento de reflexión colaborativa. Así que los invitamos a ir pensando y proponiendo ideas. Mientras tanto, no sé si tanto Diana, Gaby o yo quieren recuperar alguna idea. Sí, yo creo que es interesante lo que está planteando Cecilia en el sentido de poder, ella decía, bueno, ¿dónde estábamos, no? Y también uno pensarse en esas categorías también como para orientarse hacia dónde le gustaría ir, más allá de que después Ceci va a hablar de hacia dónde vamos, ¿no? Pero también qué lugar ocupa la tecnología en sus clases y qué otro lugar, hacia qué otra de esas clases le gustaría como redirigirla. También pensando como una concepción amplia, ¿no?, de la tecnología. Hablamos mucho sobre las tecnologías digitales, pero también pensamos en otros dispositivos, ¿no? Nada, me quedo pensando un poco también en eso. A mí me pareció interesantísimo, Ceci, lo que planteaste, la categorización de tipo de clase. Creo que cada uno de nosotros quedó ahí pensando respecto a esta categorización que hiciste. Y cómo trascender, ¿no? Trascenderlo para avanzar. Creo que esta situación, vos lo dijiste con otra descripción, nos despeinó un poco a todos porque no lo teníamos claridad, no teníamos muchas certezas, todo lo contrario, tenemos un montón de dudas, de complejidades, pero también
Por lo menos desde mi punto de vista, tenemos la oportunidad como estas de ir ensayando, de ir haciendo experiencia, de ir analizándolas y para poder construir otras formas. Creo que esta es una oportunidad, creo que la escuela y los sujetos, digo, estoy hablando de los estudiantes, nos están pidiendo otras formas de que podamos trabajar con ellos, y creo que esto es una gran oportunidad para experimentar, para ensayar, para conversar, para trabajar con otros. Creo que eso es como que, no sé, lo recupero como muy importante. Bien. En función de lo que decía Diana, como me parece como explicitar, que yo no lo hice, que no, nosotros en, digamos, estamos trabajando en este colectivo de la nueva agenda de la didáctica como más preocupados en el lugar de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con el oficio del docente. O sea, no estaríamos abordando dentro de estas categorías lo que entendemos como objeto de estudio la tecnología dentro de la escuela. Diríamos, no estamos abordando cuestiones de por qué enseñar robótica, ¿entienden? En qué materia ponemos, sino, digamos, estas categorías tienen que ver con el proceso de apropiación del docente desde su oficio de estas tecnologías de la información y la comunicación. Digo, si el, digamos, es otro encuentro hablar de las tecnologías de la informatización y de la comunicación y de la automatización y robotización como contenido escolar, digo, amerita otra discusión, otro encuentro, otras categorías para abordar desde ese punto de vista la cuestión de las tecnologías. Sí, yo creo que también, en parte de todo lo que planteaban, me parece interesante resaltar esto que vos traías, ¿no? De que las tecnologías no cambian el pensamiento, no cambian, o sea, la incorporación de la tecnología en sí no va a generar una transformación en mi enseñanza, ¿no? Sino la modificación en mi pensamiento, cómo yo estoy pensando mi clase, cómo yo estoy pensando ese contenido, cómo me vinculo con la producción de ese contenido. Y después, lo que sí, en función de cómo incorpore las tecnologías, lo que yo puedo lograr. Pero muchas veces terminamos pensando que si yo incorporo la tecnología o determinados recursos, o la maquillo con tecnología mi clase, entonces ahí ya hice un salto cualitativo. Y me parece súper interesante esa reflexión que vos traías, que muchas veces en el camino se confunde. Sí, y por otro lado, que por ejemplo esta categoría de tecnologías alteradas, diríamos las clases alteradas, nosotros lo empezamos a ver a partir de Conectar Igualdad. O sea, antes no lo veíamos, o sea, yo no veía esa categoría. ¿Qué quiere decir? Y que, diríamos, la disposición masiva de las netbooks en los estudiantes, a esos docentes que estaban como súper preocupados justamente por los problemas de la comprensión, por los problemas de la expulsión, digo, generan con ese dispositivo o despliegan una serie de prácticas que ahí sí, ellos sin Conectar Igualdad, como los atás de manos. ¿Entienden? Porque no hay, digo, no hay mucha posibilidad técnica de alterar la lógica moderna. A ver, alterar la lógica moderna es que un docente decide cambiar la forma de presencialidad. Después voy a dar ejemplos porque están relatados en los casos. Entonces, si ese estudiante tiene su netbook y fue mamá y no puede venir a la escuela, con su netbook más datos yo logro conservar el vínculo. Entonces, este docente sin la netbook y sin los datos, sus clases van, ¿no? Hay docentes que cuando se suspendió, discontinuó el programa Conectar Igualdad, dijeron, Cecilia, yo me siento que voy para atrás, ¿no? No, digo, no, como digo, el que se acostumbró a la clase alterada, que seguramente no es un fenómeno masivo,
frente a la imposibilidad de conexión y de dispositivo, sus propuestas no pueden llevarse adelante, porque no tiene mucha manera de suplirlo si no existe la conexión y el dispositivo. De ahí que, bueno, viene todo un movimiento de si la conexión a internet ya no forma parte de los derechos humanos o no, ¿no? Digo, viene como toda esa gran pregunta, porque se modifica sustantivamente para los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, garantizar los derechos cuando no existe la posibilidad técnica de conexión, diríamos, ¿no? Y obvio que esto queda mucho más de manifiesto en este momento. Bien. Bueno, teníamos ahí un comentario que creo que también refleja parte de la realidad docente. Alicia, te saludamos, Alicia Orozco, que siempre nos acompaña todos los jueves. Ella expresa, dice, creo que esta pandemia nos ayudó a acercarnos a la tecnología. Y en mi caso voy aprendiendo día a día para llegar a los estudiantes con propuestas que los ayude a construir saberes. Alicia ha estado también participando de estos asesoramientos, fue una de las tantas docentes que compartió sus experiencias, pero creo que también esta situación, que es parte también de lo que vos decías, este contexto, bueno, nos obligó a acercarnos a algo a lo que le veníamos haciendo un poco el ole, planteando un poco la resistencia, y frente a ese acercamiento también creo que hay como una diversidad en cómo me acerco a ese saber nuevo como docente. Sí, lo que dice Alicia, digo, ahora vamos a compartir, ¿no?, como una categoría, ¿no?, que se instala como una inclusión necesaria. Uh-huh. Y este es un hecho histórico, digo. No, la inclusión, o sea, el desarrollo de una política pública no genera el efecto de esta inclusión necesaria que estamos viviendo hoy. Así que, bueno, si quieren avanzo, así vamos a... Vale, adelante. Bien, ¿dónde estamos? Digo, a ver, vamos a avanzar un poco en esta línea y digo, tres ideas dónde estamos. Estamos en un experimento social no planificado, ¿no? Sería como la frase que define lo que estamos viviendo, porque es como que, digo, en este experimento social no planificado, no planificado y no deseado, digo, nosotros tuvimos como algunos pasajes abruptos, digo, pasamos de un aula con tecnología, porque, digo, en la mayoría de los docentes nos encontrábamos en ese lugar, digo, y desde nuestros inicios fuimos expertos en usar las tecnologías en las clases, desde el pizarrón, los cuadernos, las filminas, los videos, digo, entonces éramos como expertos en el uso, en el aula con tecnología, y digo, del aula con tecnología pasamos totalmente a la tercera categoría, que es el aula totalmente mediada por tecnología, aula que inclusive no estaba construida, ¿no? Como, o sea, pasamos del escenario del aula con tecnología a el aula propia de una educación a distancia, cuando la propia definición de la opción pedagógica a distancia habla de la necesariedad de preparar esos espacios y los materiales para ese espacio. Digo, ahí corriendo los ministerios, ¿no?, en generar estas aulas que no estaban construidas para, digo, ustedes tenían muchísima experiencia con la educación rural, pero no tenían hechas las aulas para todas las escuelas. Y ahí, digo, ponerse a correr y construir mi escuela virtual, ¿no? Y por otro lado, que digamos, pues yo digo que es un experimento social, porque a los docentes estamos como corridos de lo que sabíamos hacer. Digo, nosotros sabíamos trabajar en aula con tecnología, ahora me tengo que ir a un aula totalmente mediada por la tecnología. Nosotros sabíamos trabajar con la comunicación sincrónica, porque digo, en el aula con tecnología o en el aula expandida por la tecnología, nuestra comunicación sigue siendo
sincrónica y cara a cara. Entonces nosotros tenemos que pasar en 24 horas, en 15 días, a hacernos como expertos en la comunicación asincrónica. Digo, porque lo que no logramos es tener mucha comunicación sincrónica mediada por la tecnología. Entonces, nuestras maneras de pensar las clases, nuestras maneras de pensar los vínculos, diríamos, tenían mucho de sincrónico y cara a cara y poco de asincrónico. Y por otro lado, asumimos como una complejidad que estamos viviendo una acción pedagógica a distancia con dos medios maestros. No pudimos, dada la complejidad, decir, bueno, vamos con los cuadernillos y el material impreso, los cuadernillos que armamos, es el medio maestro y todo lo demás va a funcionar como complemento. Digo, no pudimos elegir ese camino, tampoco pudimos decir, bueno, no, es el medio maestro es el aula virtual y listo. No pudimos, digo, cuestiones ya muy bien descritas por todos ustedes. Entonces, ahí, digo, le suma complejidad a este experimento social no planificado y no deseado, porque inclusive la educación a distancia per se analiza cuál medio maestro va a usar. Y es poco probable que en la educación de la opción a distancia se decida tener dos medios maestros, porque eso lleva a toda una complejidad de y una inversión económica que uno va a elegir el que es más adecuado para esa población. Entonces yo digo, bueno, nosotros estamos como asumiendo esa doble complejidad. Y ahí voy a, digo, ¿por qué? Por la necesidad, no porque dijimos, bueno, vamos a hacer una reflexión teórica. Digo, digamos, justamente como nuestro lugar es estar ahí para garantizar el derecho, para restituirlo si se perdió, no nos queda otra alternativa que pensar que hay que tener más de un medio maestro. Lo que quiero describir, que son muchos pasajes abruptos, ¿no? Porque es como, no veníamos preparando en ese escenario, y nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestro oficio, diríamos, no estaba caracterizado por esos usos de la comunicación asincrónica y de los espacios expandidos o los aulas virtuales. Y voy recuperando testimonios de los directivos del encuentro anterior. Dice, el primer desafío fue trasladar la escuela a la virtualidad. Tuvimos que idear un gran abanico de opciones para llegar a mayor cantidad posible de estudiantes. Desde grupos de WhatsApp, páginas de Facebook de la escuela, desde grupos personales de vecinos y vecinas, y también entregar la propuesta de trabajo en formato papel. Esto lo dijo Claudia, del CEM 94. Mediante el trabajo de referentes TIC, creamos una plataforma y allí los docentes subían las actividades o enviaban las actividades al correo de la institución y el referente TIC se encargaba de enviarlas a los estudiantes. Estaban divididas las actividades en carpetas para el ciclo básico y superior, con distintos espacios curriculares que tenemos en la institución. También llevamos materiales de los docentes a las distintas localidades. Esto compartieron Viviana, Enrique y Eduardo del CET 29. Dice, partimos de una estructura previa que ya teníamos para compartir con la comunidad, una cuenta de Instagram y un blog organizado por niveles y orientaciones. Ven, en esta escuela ya estaban usando el aula expandida. En las otras dos escuelas no usaban el aula expandida. Entonces, pasan de, diríamos, de aula con tecnología a aula virtual. Dice, diseñamos en formato papel para los que no tenían conectividad. Empezamos a usar la plataforma del ministerio de forma gradual, solo con quinto año, y tratamos de conservarlo lo más parecido al blog al comienzo. Esto dicen Susana, ay, me equivoqué, perdón, repetí dos veces los apellidos. Susana y Teresa, no hay problema. Susana y Teresa. Bien, entonces, yo digo, fíjense que en todos los relatos que van haciendo los directivos del proceso de apropiación, aparece como la necesidad de frente a la pérdida del encuentro sincrónico, aparecen dos necesidades que las quiero, digo, son obvias, pero quiero que las separemos porque nos ayudan a pensar el futuro. Aparece una necesidad de un espacio donde organizar la tarea, donde organizar el vínculo, donde organizar el encuentro, y aparece la necesidad de un medio de comunicación.
el WhatsApp. Entonces, ven, cuando hablan en el Facebook, en el blog, en el Google Drive, aparece espontáneamente la necesidad de un espacio, de un orden, porque es necesario un orden para poder aprender. Y por otro lado, aparece la necesidad del medio de comunicación para sostener el vínculo. Otra, diríamos, la primera es este experimento, diríamos, ¿qué estamos viviendo? Bueno, estamos dentro de un experimento que queremos que se acabe lo más pronto posible, porque aparte de, digo, nos trae problemas mucho más graves que la inclusión de la tecnología, que es la enfermedad y la muerte, ¿no? Pero acá estamos como analizando esta cuestión de la tecnología. Por otro lado, nos aparece la idea de inclusión necesaria. También Mariana Mayo investigó este tema en su tesis de doctorado, y Mariana estudió cómo los docentes se apropian de las tecnologías en sus clases. Entonces, ella plantea que hay dos grandes tipos de inclusión: hay una inclusión eficiente y una inclusión genuina. Para que quieras profundizar, está en el libro Enriquecer la enseñanza esta explicación. Y la inclusión eficiente remite a situaciones en que la incorporación de las nuevas tecnologías se produce por razones que no son la de los propios docentes preocupados por sus mejores prácticas. Se produce por demandas institucionales y o implementación de políticas públicas. Entonces, diríamos, esa inclusión eficiente hace como cualquier cosa que los docentes, vieron que los docentes hay cosas que sabemos, como irlas llevando, implementarlas, pero no estamos profundamente convencidos que eso nos sirve o que nos es significativo. Entonces, justamente dentro de nuestro oficio tenemos estas habilidades como para generar algo, para mostrar que parece que estamos cumpliendo con esa política educativa, pero nosotros sabemos que no modificamos mucho nuestra práctica, ¿no? Eso forma parte históricamente de nuestro oficio, y justamente lo que Mariana muestra en su investigación es que, bueno, esas inclusiones eficientes van generando como no cuestiones sustantivas a la construcción del conocimiento, porque de alguna manera el docente no decidió o todavía no encontró el sentido profundo de usar esas tecnologías en sus clases. Y después habla de una inclusión genuina, que es cuando el docente decide incorporar esas tecnologías en su clase, y esas razones tienen que ver con cuestiones epistemológicas, o sea, de construcción del conocimiento que está enseñando, o con cuestiones culturales. Entonces digo, esto que investiga Mariana nos trae como bastante desaliento, porque es verdad que nos muestra con bastante crudeza que hasta que los docentes no nos hacemos las preguntas o no encontramos el sentido, es poco probable que encontremos, como podríamos decir, muy buenas clases, porque somos bastante simuladores los docentes de cómo cumplir mínimamente con algunas cuestiones, como decir, bueno, me piden que use el aula expandida, subo ahí los textos, hago como acciones mínimas para que yo estoy usando el aula expandida, pero no modifico, como decía antes Eliana, sustantivamente la construcción del conocimiento en la clase con ese aula expandida. Entonces, en general, cuando las instituciones empezaron a obligar a los docentes, que eso se dio como proceso generalizado más en las universidades que en las escuelas, a usar los campus, vemos que el 80% de los docentes usaron los campus para subir los materiales de lectura. Digo, entonces es como que ese uso es, digamos, tiene una función como bastante sencilla, o digamos, diríamos nosotros, pobres con todo el potencial que tiene la tecnología para la construcción colectiva y colaborativa del conocimiento, que es decir, te pongo a disposición los materiales. Digo, bueno, es importante, sí, porque los estudiantes tienen organizados los materiales, pero es muy básica en relación con el potencial que puede tener la tecnología en la construcción del conocimiento. Entonces, vuelvo aquí, ¿no? Nosotros ahora, tal cual como dijo Alicia, estamos como inmersos en una inclusión necesaria, ¿no? No podemos elegir, ¿entienden? No la puso una política educativa, no lo dijo el director,
es la realidad misma, digo, es la realidad misma que no puedo dar clases si no la uso. Entonces, habrá que investigar ahora qué vínculo genera con nosotros los docentes, ¿no? Entonces, en este proceso, diríamos, imperativo de inclusión, que ni lo genera una política pública, vamos a ver qué se produce, ¿no? Y qué va a pasar en el futuro, porque es un escenario que no teníamos como experimentado ni investigado. Y por último, ¿dónde estamos en los relatos? Digamos, estas tres características, el experimento, la inclusión necesaria y la alteración del aula y la clase moderna, es lo que percibo en escuchando y analizando los encuentros anteriores que ustedes tuvieron. Digo, aparece en las experiencias de los docentes y aparece en las preocupaciones de los directivos estas búsquedas de alteración del aula y de la clase moderna. Y vamos a leer algunos digamos, relatos, explicaciones donde aparece esto. Dice, se organizaron y agruparon materias dando origen a otros espacios. A su vez, al redistribuirse las materias, quedaban algunas horas disponibles para que los docentes pudieran tener horas pagas para planificar y poder organizar estas propuestas. Tuvimos que trasladar el proyecto a la virtualidad. Ellos, hablando de los estudiantes, por semana tenían un espacio único. Ayudó un montón a organizar a los docentes y estudiantes para centrarse por semana en las propuestas de trabajo, las ayudas solamente en relación a un espacio curricular. Entonces, ven, acá tenemos una alteración importante en cómo se piensa el currículum. O sea, hay una lógica de empezar un currículum por áreas o por disciplinas donde permite además ganarle un tiempo al trabajo docente para un trabajo genuino de planificación y colaborativo. Y después hay una alteración importantísima en el tiempo que dice que los estudiantes se encontraban abocados a un espacio curricular por semana. Entonces tenemos a un estudiante que tiene que estar toda esa semana pensando en un solo espacio, después pensará otro en otra semana. Entonces ahí ven, a eso llamamos una lógica alterada del tiempo y de la modernidad, ¿no? Bueno, esto es un relato de Claudia del CEN 94. La misma directora dice, nuestra matrícula creció mucho, volvieron y se acercaron estudiantes nuevos. Estamos generando un pequeño proyecto para acercar al ministerio para sostener la bimodalidad. Entendemos que ampliamos a grupos que no podrían estar en presencialidad porque sus trabajos se superponen con el horario de la escuela o por situaciones que no pueden dejar en su casa. Entonces, le pasa a esta escuela, a este SEM, una cosa paradojal. En tiempo de adversidad le aumentan los estudiantes. Diríamos, tiene más estudiantes que antes. Y justamente parecería que estos estudiantes, ella dice bimodalidad, pero sería la opción pedagógica a distancia, le está resolviendo una cuestión de restitución de derechos que en el marco del esquema de la opción pedagógica presencial como hegemónica no le estaría sirviendo. Entonces, digo, fíjense que este experimento genera una situación novedosa para esta escuela y esa situación novedosa ya está permitiendo pensar que quizás para llegar a esa población de jóvenes y adultos hay que diversificar la opción pedagógica. ¿Está? Entonces, fíjense que a veces, digo, hablamos de, hay nombres que le van poniendo a la virtualidad que no tienen que ver con nuestra ley, sino con lo que la va inventando el mercado o algunas personas que andan por ahí en la vida, que le ponen educación remota, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, justamente acá tendríamos que la opción pedagógica a distancia lo que trae es cercanía. Obvio que no es generalizable para todo, pero justamente nuestra preocupación en la secundaria tiene que ver con la restitución de derecho y con el derecho a la educación. Entonces ahí esta opción pedagógica empieza a cobrar otro sentido.
Otro testimonio dice, la participación en la plataforma nos hizo trabajar de forma interdisciplinar. Entonces, parecería que el ingresar a la plataforma y a los planteos o las orientaciones que hicieron les permitió tener un andamiaje, empezar a pensar otras formas de organización del currículum. Y eso es alterar la lógica moderna de la escuela. Otro grupo directivo dice, tenemos 26 estudiantes en inclusión y necesitamos acompañarlos. Pensando en las necesidades y posibilidades de cada uno de los estudiantes, decidimos mantener un abanico de posibilidades. Entonces, ahí aparece en este relato, y si visualizan el encuentro anterior, cómo desde la plataforma encuentran una forma de trabajo, de colaboración entre los docentes para estos proyectos de inclusión y cómo pueden ir especificando o adecuando el entorno, o sea, la propuesta de la plataforma en relación con las necesidades de los estudiantes. Entonces, ven, acá cerramos ese segundo momento. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos experimentando todo esto. Estamos algo que no fue deseado, algo que es doloroso, algo que nos encontró sin las herramientas simbólicas y las herramientas técnicas necesarias. Nos está poniendo en un escenario de, digamos, de aprendizaje o nos genera necesidades que ahí estamos como desplegando una serie de estrategias que ahora justamente tenemos que empezar a pensar hacia dónde vamos. Y me faltaría como esta parte final, no sé si quieren, dejo de compartir y volvemos a charlar sobre esto. Sí, yo me quedé pensando con respecto a lo que había dicho Alicia antes y esta categoría de inclusión genuina, ¿no? Y me acordaba de Edith Litwin cuando decía, bueno, el docente tiene que usar la tecnología para poder después incorporarla en sus prácticas. Entonces, ahora que todos necesariamente estamos usando la tecnología para reunirnos, comunicarnos y demás, podemos ver que las podemos incorporar quizás mejor por ver su potencialidad, ¿no? Como estas dos ideas vinculadas, la inclusión genuina y ser usuario de la tecnología. Sí. Adhiero totalmente a ese análisis. Hay una. Ahora todos somos necesariamente usuarios, entonces hay otra, quizás hay un poder cambiar la visión sobre las tecnologías. Sí, desde este, diríamos, desde el lugar del oficio, digo, la situación experimental de que nos quebraron las formas que nosotros teníamos de construir nuestra clase. Entonces, frente a esa imposibilidad de llevar adelante nuestras clases por los medios que teníamos conocidos, nos hace desplegar una serie de estrategias que eran inéditas, digo, y no hay motivación, no hay capacitación, no hay formación que logre este terrible experimento para mí, ¿entendés? Es como que, digo, nunca hubieses podido experimentar esto si no se daba esta situación. Ahí en el chat, yo estoy leyendo también acá en el teléfono, esta frase me parece que súper sintetiza, dice, revela que la presencialidad es muy necesaria, pero no es suficiente, es lo que necesitamos comprender. Digo, me parece esto, Julio, es una afirmación que sintetiza con claridad, diríamos, el lugar de las tecnologías en función del enfoque de derechos, ¿entienden? No es que la discusión es si la educación tiene que ser virtual, a distancia o presencial. La discusión es qué clases necesitamos
para llegar a más estudiantes. ¿Qué materiales educativos tenemos que hacer? Bueno, ¿serán en campus virtuales o serán materiales impresos? Si no, nos tiene que dar vergüenza decir, bueno, para llegar a esta población, nosotros tenemos que seguir desarrollando o armando comunidades para generar materiales impresos para nuestros estudiantes. Y justamente eso no nos tiene que dar vergüenza, porque lo que define el medio es la población a la que nosotros estamos llegando, a la población que queremos incluir, digo, y el derecho que queremos restituir. Entonces, como me molesta o me preocupa la discusión banal de si ahora todas las universidades van a ser virtuales o presenciales, si, digo, si hay si vuelve a aparecer el fantasma, el mito de que se puede educar sin docentes. Yo, bueno, eso, esa instalación es la que nosotros tenemos que dar pelea a través de, digo, de justamente de lo que estamos construyendo. Y el, digo, y el problema justamente es no si la tecnología va a reemplazar al docente, sino lo que nosotros tenemos que instalar como discusión, qué tecnología necesita el docente y el estudiante para garantizar y restituir el derecho. Digo, y justamente, hay suficiente investigación para demostrar que los saltos de la información al conocimiento se hacen con mediación. Y la mediación distribuida o cara a cara la hace un docente, digo, siempre hay un docente haciendo esa mediación. O sea, justamente para los pedagogos tenemos una serenidad tremenda los que investigamos en este campo, que no hay máquina que pueda enseñar por sí misma a los niños, niñas y adolescentes. El problema es que si nosotros no lo tenemos claro, pero no instalamos ese debate en la sociedad, diríamos, no, no basta, hay que instalarlo también. Sí, y recuperar también, perdón, el concepto de enseñar, ¿no? No tiene implícito si es presencial o es virtual. Uno enseña porque tiene un conocimiento, una habilidad, ¿no? Recuperando un poco a Festermacher, que tiene la intención de transmitir a otros para que lo aprendan, y eso puede ser en cualquiera de sus formas. Sí, Eli. Sí, y ahí también se cruzan los saberes propios o los saberes intrínsecos vinculados con qué es enseñar, qué yo necesito saber manejar para poder comunicar, para poder generar también en el otro un desafío cognitivo, cómo lo convoco pedagógicamente. Entonces, todo eso que tiene que ver también con la mediación que hablaba Cecilia, es volver a poner en el centro el rol pedagógico, ¿no? De lo que significa realmente la enseñanza. Y igualmente yo me quedo con esto que mencionaba al principio Cecilia, vinculado con la discusión que se ha dado todo este año de la incorporación de la tecnología y cómo, y las plataformas y los proyectos, incluso en el desarrollo de este proyecto de mi escuela virtual, y es volver a centrarnos en pensar realmente el sentido de por qué estamos incorporando tecnologías. Y para mí, centrarnos en el hecho de que tenemos que garantizar el derecho a la educación, de que tenemos que democratizar el conocimiento, de que tenemos que desplegar todas las herramientas y estrategias posibles para garantizar el aprendizaje, la educación y el llegar a la mayor cantidad de jóvenes, sigue siendo el centro. Y eso no lo podemos perder de vista. Cuando nos centramos en ese debate, también muchas resistencias personales o discusiones o criterios individuales quedan en segundo plano, porque cuando nos centramos en garantizar y restituir derechos, y en este caso específicamente el derecho a la educación, muchas controversias o muchas oposiciones también quedan de lado.
vinculadas a la incorporación de tecnologías. Bien, a ver si querés, sí, avancemos, hay un comentario, lo compartimos, que Alicia pone, la diversificación de la tarea docente va a ser la clave para seguir haciendo escuela, pero avanza tranquila. Digo, ¿hacia dónde vamos? Es un poco sintetizando lo que diríamos, cómo le ponemos un poco de categoría teórica a lo que fui encontrando en los encuentros anteriores. Digo, parecería que, ¿qué es? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una clase distribuida en el aula expandida. ¿Qué sería una clase distribuida? Digo, en los relatos de los mismos docentes y en los relatos de los directores, aparece como una, empieza a ver como un formato de un material educativo que empieza a ser como organizador de la clase, ¿no? Y ese material educativo ya no toma a la idea de clase como el encuentro de 2 horas. Empieza a aparecer en las experiencias de los docentes y los directivos algo que ellos llaman como le dábamos tarea por 1 o 2 semanas. Yo, en función de los ejemplos que vi en el campus, en función de los mismos relatos de los docentes, no le daban tarea por 2 semanas, le daban clase por 2 semanas. Digo, porque justamente esos materiales que ellos armaban, ya sea un video donde van como mostrando los distintos momentos que hay que atravesar en esa semana y qué material hay que leer, qué video hay que ver, qué actividad hay que hacer, es algo más que una tarea. Es ese mismo esquema de clase, o sea, la misma secuencia didáctica que uno pensaba para 2 o 3 semanas, y a los chicos no le decíamos que eso es una clase, decíamos, bueno, en mi cabeza yo tengo una secuencia didáctica que dura 4 clases. Bueno, acá empieza a aparecer esta idea de clase distribuida. Los actores dicen, le dimos tarea, pero cuando uno va, no es tarea, es algo más que tarea. Diríamos, en ese material que se arma, están todos los elementos de una clase. Es un espacio delimitado en un tiempo, nada más que ese espacio delimitado en un tiempo no es, tiene una comunicación sincrónica y asincrónica, en donde están dispuestos determinadas explicaciones, textos, actividades que el docente organiza en función de sus estudiantes y en función de su contexto para enseñar ese contenido. Entonces, a esto que en los distintos videos dicen tarea, yo creo que ya esa categoría queda pequeña, diríamos. Los que hicieron es una clase distribuida, ¿no? ¿Qué quiere decir distribuida? Que es una clase que va a tener, va a estar articulada por una comunicación sincrónica y asincrónica. Entonces ya esa secuencia que armaron, que envían a los estudiantes, de alguna manera quiebra la lógica de la clase como la entendíamos. O sea, nosotros entendíamos a la clase como un encuentro sincrónico cara a cara. Entonces diferenciábamos la clase de la tarea, porque lo que hacía en su casa la tarea es esa parte del trabajo que hacía sin el docente para consultarle. Entonces esta clase distribuida, que es la clase que diseñamos también para la educación a distancia, nos cambia esa lógica, digamos, aparece, diríamos, esa omnipresencia del docente a través del WhatsApp, esa omnipresencia del docente a través del entorno virtual, donde el estudiante deja una pregunta en el foro y le contesta al otro día, es como que nos va redimensionando lo que entendíamos por clase, ¿no? Porque nosotros lo teníamos como pensado como algo más estancado. Separábamos la clase de la tarea como si en la tarea nos enseñara también. Entonces parecería que ahí se está cambiando esta conceptualización de clase. Por otro lado, aparece mucha fuerza en el docente creador de materiales educativos para esa clase, porque plantean
empezamos a hacer videos explicativos, empezamos a hacer videos donde recuperábamos los errores. Entonces, piensen eso, por ejemplo, el estudiante que viene con otro tiempo porque no se pudo conectar, porque le llegó la tarea después, claro, se va encontrando con cosas, digamos, con muchos más andamios para resolver sus tareas, porque se encuentra con la tarea, pero también se encuentra con las devoluciones que hicieron los docentes por videos de los errores recurrentes. Entonces ahí tenemos que esa creación de materiales está generando una nueva lógica comunicacional en las clases. Digo, este gran experimento social no planificado nos permite a los docentes como ir decidiendo cuál es el material relevante que yo tengo que hacer, que él pueda acceder sin estar cara a cara y de forma sincrónica con nosotros. Entonces, ese material que el docente va creando con esas decisiones que toma y con, diríamos, sin tener el montaje de una editorial, esos materiales son muy relevantes para los estilos comunicacionales que hoy tienen nuestros adolescentes, por ejemplo, o jóvenes, ¿no? Porque ellos están como acostumbrados a que todo lo que está en las redes, todo puede volver a verse, todo puede pararse, todo puede verse mil veces, ¿no? Todo. En cambio, la comunicación de la clase, que era principalmente oral, sincrónica y cara a cara, era como ese espacio reservado donde el adolescente o el joven, ya impactado por las tendencias de la cultura digital, no podía rebobinar o volver sobre lo dicho del docente. Entonces ahí hay como otra cuestión hacia futuro, muy interesante, ¿no? ¿Qué evaluación vamos a hacer los docentes de esos materiales que fuimos produciendo y que de alguna manera generaban un otro objeto de mediación para nuestros estudiantes? Objeto de mediación situado, contextuado, de tal manera que no puede suplir el objeto de mediación que hace una editorial, por ejemplo. Por otro lado, va apareciendo una práctica de que todos medimos mucho a qué vamos a dedicar el espacio de intercambio, ¿no? ¿Para qué vamos a usar el poco tiempo que tenemos por Zoom, el poco tiempo que tenemos por las videollamadas de WhatsApp? Entonces empieza a aparecer como muchos docentes empiezan a plantear, bueno, yo necesito que ese espacio sea para trabajar con ellos sus dudas, que sea de construcción colectiva, digo, de a poco, por una tendencia de saturación en estos meses, los docentes dejan de usar esos espacios principalmente como espacios de explicación nada más. Digo, ya hay pocos docentes que tengan a sus estudiantes ahí solo escuchando. Transfieren esas explicaciones a otros materiales educativos y quieren usar esos espacios de intercambio para lo que tenga que ver con la construcción colectiva del conocimiento. Entonces, todo esto es súper interesante, porque frente a la escasez empezamos a definir para qué quiero tener ese intercambio. Entonces, acá nos aparece una pregunta para repensar los intercambios en la escuela, para repensar nuestras clases expositivas en el futuro. Y por otro lado, En todos los relatos, en las tareas de los tutores, de los preceptores que fueron compartiendo en los encuentros, aparece esta idea de la comunicación asincrónica, ¿no? Esa posibilidad del audio de WhatsApp aparece ahí como, digo, en todas puse la palabra potenciar, diríamos, porque lo que estamos teniendo son algunos emergentes que en esta situación límite empiezan a mostrar un cierto potencial hacia el futuro. Entonces, esa posibilidad que nosotros hemos habilitado desde nuestros celulares personales está abriendo como una forma de comunicación asincrónica que resulta relevante para el vínculo. Y diríamos, tenemos toda esta debilidad del WhatsApp como una, digamos, como todavía no encuadrado en una herramienta de trabajo, muy confundido con nuestra vida personal, pero piénsenlo hacia futuro, quizás
para nosotros los docentes sea tan importante tener el pizarrón, la tiza, los libros, como tener un medio de comunicación para que los niños, niñas y adolescentes tengan estas posibilidades de comunicación asincrónica, porque esa comunicación asincrónica también es la que nos permite ordenar el trabajo docente, nos permite atender a la diversidad, pero nos permite ordenar el tiempo laboral. Y por otro lado, lo que aparece recurrentemente en los testimonios de los docentes y los directivos es el trabajo en equipo. O sea, parecería que en las escuelas y en las comunidades que se pudo articular alguna lógica de trabajo colaborativo y en equipo, se logró, digamos, superar, enriquecer, encontrar los caminos para construir el vínculo, para seguir enseñando en este contexto. Entonces ahí, digamos, mi sugerencia o mi idea es que estaríamos en un tiempo oportuno para empezar a construir comunidades de práctica. Las comunidades de prácticas son espacios diseñados en entornos virtuales que tienen una lógica de aprendizaje entre pares. No son cursos, diríamos, surgen de esa necesidad de encontrarse trabajadores de determinado ámbito que necesitan poner, construir saberes en relación a una práctica. Entonces digo, a ver, aparece una práctica importante, es en el grupo de directivos, ¿no? Ellos dicen, bueno, nosotros necesitamos este trabajo colaborativo que hacemos al interior de las comunidades, hacerlo entre las comunidades. Entonces, quizás esto es un tiempo oportuno porque estás surgiendo de los sujetos. Y por otro lado, en relación con esta clase distribuida, en relación con pensar en un docente creador de materiales, ¿en qué medida serviría ir construyendo estas comunidades de prácticas más vinculadas a algunas temáticas relevantes para los docentes en relación con su práctica, ¿no? Que habrá que construirlas con ellos, cuáles son esas temáticas relevantes. Entonces, estas serían, digo, como a esos emergentes que van apareciendo en sus discursos, en sus prácticas, que de identificarlos parecerían que pueden ser aspectos de las prácticas que estarían enriqueciendo, estarían diversificando los modos de lograr la diríamos una educación basada en el enfoque de derecho. Básicamente, la palabra que más se utiliza es la palabra diversidad, o sea, diversidad de opciones, diversidad de situaciones, o sea, hay una palabra recurrente en todos los discursos que es haber desplegado en estos tiempos la diversidad. Y justamente la diversidad es el desafío que nosotros tenemos frente a una escuela moderna pensada desde la homogeneidad. Así que, por mi lado, gracias. Me encanta estas fotos son de la colección presente. Qué genial es la cara de esos niños ahí. Bien. Bueno, súper interesante todos los emergentes también que fuiste seleccionando, categorizando, cuánto para seguir pensando y reflexionando, cómo seguir construyendo nuestras prácticas, cómo seguir construyendo nuestras instituciones en este contexto y tomarlo como oportunidades, ¿no? Oportunidades para pensar nuevas maneras, para romper y trascender esta lógica de homogeneidad con la que viene la escuela, repensarla también desde la diversidad, esto que decías de, bueno, hay tanto para reflexionar, para ensayar también, ¿no? Para seguir intentando, seguir probando, no quedarnos solamente con lo dado, con lo que viene, no quedarnos en la queja o en la dificultad o en la falencia, en lo que no tenemos,
volver a poner la escuela secundaria en un lugar importante en la conquista de, y garantización de derechos, y un, como siempre desde este espacio, volver a revalorizar el trabajo docente, el trabajo de los equipos directivos, y sobre todo los que se han lanzado y animado a ir un poco más allá de sus posibilidades, ¿no? Y de sus límites. Creo que eso es lo que le devuelve la vida a las claro. escuelas secundarias. Sí, la verdad que es, perdón, que creo que estas instancias donde podemos reflexionar un poco sobre lo que venimos haciendo, ¿no? Tomar una, hacer una pausa, tomarnos como un momento para decir, bueno, esto que dijo Ceci hoy, ¿dónde estamos? ¿Qué hicimos? ¿Dónde queremos estar? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿No? Poder pensar estas cuestiones necesitan también que en medio de esta práctica constante y del estar haciendo constante, nos tomemos como un momento para pensarlo, también para charlarlo con nuestros equipos y decir, bueno, ¿por dónde vamos a seguir para llegar a donde queremos? Creo que es importante esta reflexión de lo que hacemos, del contexto, es también parte, ¿no?, de nuestra tarea docente en un sentido de poder como ir evaluando, ir viendo qué información obtenemos de lo que hacemos y con esa información qué decisiones tomamos. Sí, a mí me parece sumamente interesante estaba leyendo lo que ponían en el chat, me parece sumamente interesante esta estrategia de poder que cada uno, que cada institución educativa pueda pensar en estos, como en estas tres preguntas, en estos tres componentes. Me parece que, digo, lo estaba pensando también en nosotros, ¿no? Desde la parte que me toca coordinar a mí, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Qué hicimos? Y hacia dónde nos queremos proyectar, qué aprendimos, ¿no? Me parece que vos le decís experimento, para mí es como una experiencia inédita todo esto que estamos transitando, aprendimos un montón, me parece que sí, que aprendimos un montón, y me parece que también fundamentalmente aprendimos que las cosas las vamos a poder hacer juntos, y en eso el rol de los equipos directivos es fundamental, lo venimos conversando desde hace un montón, en el marco de estos espacios, vemos observamos a partir de las conversaciones que tenemos, de lo que venimos analizando en el campus, aquellos equipos directivos que promueven, incentivan cambios, generan un colectivo docente comprometido en ese sentido. Por supuesto que cada equipo directivo tiene un estilo de gestión, sobre eso conversaremos el jueves que viene probablemente, y en ese estilo de gestión uno va trazando distintas estrategias. Pero me parece que es sumamente valioso hacer un parate, analizar dónde estábamos, qué hicimos y hacia dónde nos queremos proyectar. Tiene que ver con hacer de alguna manera lo que nosotros llamamos en la formación docente o en lo que venimos trabajando con los equipos de gestión, un plan estratégico de cambios, de construcción de sentidos para ese cambio, y etcétera. Así que, Ceci, nada, yo quiero agradecerte profundamente por tu generosidad en compartir, por tu disposición, por el tiempo que nosotros tuvimos acá con vos una hora y media, pero sabemos que para que vos puedas construir esa hora y media, te ¿Se escucha?
No, me parece Sí, que nosotros Gaby. te escuchamos, a Gaby nos escuchamos. Claro, bueno, Muy bien. retomamos el agradecimiento de Gaby, que me parece que ahí quedó frisada. Sí, gracias. Bueno, Ahí está. perdón, perdón, se me cortó internet. No, Se va a quería. voy a fallar. Puede fallar, puede fallar. No, y bueno, nada, esa disposición, ese mirar las aulas, los espacios de cada una de las escuelas. Digo, más que agradecimiento, generosidad y para trabajar junto a nosotros, ¿no? Creo que lo que justamente queremos es hacer un ejercicio o una tarea de ir trabajando entre la teoría y la práctica, la práctica y la teoría. Creo que en estas instancias últimas que estamos trabajando, estamos caminando en eso. Así que bueno, no sé si las chicas quieren decir algo, yo quería decir eso. Así que gracias, Ceci. No, lo mismo, agradecerle su disposición, su generosidad, no solo en este encuentro, con Cecilia nos encontramos en otras instancias y ha sido súper generosa en compartir, en preparar, en revisar y creo que también súper amorosa en socializar todo lo que sabe, lo que investiga, lo que lee. Se agradece, llévate todos los comentarios del chat. Como decimos siempre nosotras, hacemos captura de pantalla y cuando pinta el bajón, ¿viste? Volvemos y decimos, ah, no, mira, mira qué lindo todo lo que nos dijeron. Sube la autoestima. No, hay un montón de agradecimientos a todo lo que compartiste, a cómo lo compartiste, que la forma también es contenido, eso que nos enseñaba Edith, y muchas gracias, en serio, Bueno, muchas un gracias. gusto para mí. Digo, por otro lado, que toda mi trayectoria universitaria es en universidades públicas, o sea que todo lo que hacemos es con la inversión de los ciudadanos, o sea que es de todos, digo. Entonces me parece que eso es algo básico, más que, digo, es como nuestro deber o nuestra responsabilidad. Y por otro lado, como que, bueno, a mí me parece como súper interesante después ir profundizando como más en algunas capas, como más vinculadas con los distintos contenidos escolares, como decir, estas categorías tienen que ver con una aproximación desde una didáctica general, ¿no? Y de una tecnología como pensada en una aproximación así a las gramáticas de la escuela moderna. Ahora, a mí me parece, viendo las actividades que se ven en el campus, todo, cómo hay que empezar a armar esa trama entre los profes de, digamos, empezar a mezclar esas riquezas como más tematizadas, ¿no? En relación con las distintas áreas, con los distintos trabajos interdisciplinares, porque ahí se ven como muchas cosas súper interesantes para los docentes compartir desde la reflexión de su práctica, o sea, qué pasó con esas actividades. Aunque entiendo que en este momento estamos como en una etapa medio frustrante porque, digo, en secundaria la complejidad, además del acceso y la tecnología, de la edad, de lo que está pasando con esta situación, es como que hay un desaliento en los docentes que los estudiantes no entran todo lo que los docentes esperan. Pero digo, eso hay que entenderlo también en el caso de secundaria, en relación con este sujeto adolescente y qué está pasando con este sujeto adolescente. Porque imagínense si para nosotros es difícil, para un adolescente lo que es estar como encerrado con su familia prácticamente, ¿no? Entonces, digo, hay otras cuestiones que no se resuelven solo con planteos de tipo didáctico, digo, es complejo lo que está pasando. Entonces ahí habrá que tomarse otros tiempos también para probar esas actividades, esas experiencias, más adelante, sosteniendo estas aulas expandidas. Bueno, gente, muchas gracias y aquí siempre dispuesta a seguir Nos colaborando. encontramos en breve, Ceci, porque Sí. nuestra idea es que en el último asesoramiento todos los que nos fueron acompañando puedan estar con nosotros. Así que en breve nos Nos vemos. encontramos. Bueno, Listo. gracias.
Bueno, y Chao. para todos los que están con, no, todos los que nos siguen siempre, recuerden que mañana, Siguen. sí, no, mañana tenemos el chat en vivo, como todos los viernes. Ahí se va a ir cargando la placa para compartir en nuestro espacio de asesoramiento, en el aula de mi escuela virtual, para que compartan las dudas pedagógicas, las consultas. Los que necesiten o quieran que revisemos sus aulas, sus propuestas, los esperamos con Diana y como siempre les agradecemos por acompañarnos. Nos pueden seguir en las redes, ahí encuentran todas las novedades y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a la misma hora con nuevos invitados, con más novedades. Muchas gracias.